todos, bienvenidos a un nuevo video. Empecemos como siempre por el dato del día. Y es que resulta que Henry Martín ha participado en 13 de los 19 goles que hasta este momento llevan las Águilas del América. Es decir, solo en 6 no ha tenido nada que ver, pero de ahí en fuera ha tenido siempre un punto, ya sea como gol o ya sea como pase para que se genere este gol. Y es que recordemos que hasta este instante lleva 9 goles anotados. Por lo tanto, podríamos ser más específicos. De 19 goles que ha anotado el América, la mitad los ha metido Henry Martín. Y luego, en otros 4, ha participado para que uno de sus compañeros termine haciendo la anotación. Vamos a hablar ahora acerca del Tuca Ferretti, el director técnico mexicano, bueno, brasileño-mexicano, está muy cerca de convertirse en parte de la máquina. La decisión ya está tomada y yo te lo vengo a contar como primicia. Es algo que se tomó, es una decisión que se tomó en cuenta hace apenas un par de horas. Y bueno, pues yo te lo vengo a contar porque la directiva, tras analizar todos los expedientes, todos los currículums que tenía en la mesa, terminaron decantándose por el director técnico que ya viaja a Ciudad de México y que el día de mañana estará estampando su firma en un contrato por 3 años. Es lo que ha pedido. Además, pedido que para el siguiente mercado le armen un equipo a modo para poder sacarlos del fondo y pelear por un campeonato. Recordemos que el Tuca Ferretti ha sonado fuerte desde su salida de Tigres para varios equipos. Tuvo esta oportunidad de proyecto con Juárez donde las cosas no salieron bien y ahora podría darse con un equipo con mucho mayor presupuesto. Obviamente no tendrá las mismas estrellas que tuvo en Tigres, pero bueno, de todas maneras, Cruz Azul tiene con qué trabajar. Ricardo Ferretti llega, como te digo, listo para empezar a trabajar desde el inicio, pero queda por ver si lo presentarán mañana después del partido contra Atlas, si lo presentarán el día jueves, si lo harán hasta después del partido del fin de semana. De inicio se espera que Joaquín, quien hasta este momento está dirigiendo al conjunto, se encargue no solo del partido el miércoles, sino también del partido del fin de semana, para que luego ahora sí se ponga al 100% el director técnico mexico-brasileño, que estaría encargándose del equipo a partir de la jornada 10 del fútbol mexicano. Y por cierto, si estás interesado en ir el día de mañana al partido entre Cruz Azul y Atlas, el Estadio Azteca, la gente de Cruz Azul han cerrado un acuerdo para que cueste apenas 50 pesos el boleto de acceso general. Obviamente esto implica que pagarás 50 pesos y tendrás que llegar con un buen tiempo para tener los mejores lugares disponibles. Cruz Azul con esta oferta intenta que la afición regrese al estadio de Santa Úrsula. Se tardaron, pero están de vuelta. Tanto Emilio Lara como Jürgen Damm están de regreso con las Águilas del América. Ambos se han recuperado y ambos podrían ver actividad este próximo fin de semana. Jürgen Damm, pues no parece ser parte fundamental del ataque, un ataque que viene haciendo una buena cantidad de goles, mientras que Emilio Lara, que recordemos fue muy temprano en este torneo cuando le sucedía pues su lesión, podría sí ser parte del equipo, aunque Fernando Ortiz deberá tomar la determinación. A final de cuentas, vale la pena recalcar que cuando América buscaba refuerzos en la lateral era para darle un poquito de aire a Emilio Lara y competencia interna. Ahora, sin él en el terreno de juego, América ha demostrado ser capaz de pelear. A final de cuentas, siguen estando entre los mejores 4 del torneo nacional y eso es más que suficiente prueba para poder demostrar que Emilio Lara tampoco es tan necesario para el conjunto. De cualquier modo, obviamente tendrá su competencia interna, obviamente dependerá de los entrenamientos y obviamente necesitará ponerse las pilas para que esto no quede simplemente en una anécdota. Me refiero a su carrera pasando por las Águilas del América. Tiene que regresar a la titularidad, tiene que hacerlo bien y me parece a mí tiene que bajarse un poquito de esta nube a la que ya se había subido y poner los pies sobre la tierra. Sendejas, por cierto, que es un nombre pesado, es un nombre que la gente quiere saber cómo va. Bueno, pues déjame contarte que al menos le quedaría una semana más de reposo, una semana más de recuperación para poder estar al 100% en los entrenamientos. A
André Pierre Gignac, ¿qué te digo de él? El mejor extranjero de la Liga MX en los últimos años. Bueno, ya vamos a hablar en serio de lo que está sucediendo, y es que ya se perdió el partido del fin de semana pasado, pero resulta que podría estar de regreso para este próximo juego contra Chivas, y es que en realidad ya está casi al 100% y no perdería la oportunidad absolutamente nadie, mucho menos el Chima Ruiz, de ponerlo en el terreno de juego. El francés, a ver, no es que hiciera falta en el partido pasado, porque al final consiguieron sacar el resultado, pero sí que se extrañó en el terreno de juego a la hora de que faltaban alternativas en el ataque. A mí me parece fundamental poder ver cómo André Pierre Gignac se empieza a adaptar, o los jugadores se empiezan a adaptar a él. Hablando de dos jóvenes mexicanos específicamente, que a mí me interesa ver pelear las pelotas con él en la parte de adelante. Te hablo de Córdoba y te hablo de Lainez, dos jugadores que tendrán que estar buscando la manera de ganar minutos en cancha y de jugar con un delantero central que sea referencia, que sea, a ver, si André Pierre Gignac no juega como delantero central a veces, también es cierto que siempre está pendiente de poder hacer gol. Hemos visto ya en esta temporada una excelente jugada por parte de Córdoba, después de ese túnel, esa gran asistencia y el gol que hace Gignac. Bueno, pues ese tipo de cosas siempre contribuirán a la selección mexicana, siempre contribuirán al fútbol mexicano, porque se trata de aprender de los mejores que tienes alrededor, y eso es algo que en este momento pueden aprovechar dos jugadores que son parte del proyecto de selección y que seguramente Diego Coca próximamente estará llamando. Te contaba el fin de semana que el día de hoy se iba a jugar el partido de cuartos de final de la selección mexicana en el premundial sub-17, una de las mejores categorías que tiene México a nivel de selecciones, y por cierto, la única categoría inferior que está dando la cara por México en este instante. Inferior y superior, porque a ver, México todavía no juega con Diego Coca, yo no sé cómo vayan a ir las cosas, pero en este momento y tras varias goleadas enfrentaban el partido contra El Salvador, donde terminarían ganando 3-0, y esto les da chance de meterse en las semifinales del premundial. Y no solo eso, había 4 boletos disponibles para ir a jugar el Mundial Sub-17 en Perú, y ahora ya ha conseguido México llevarse el suyo. Al estar en semifinales hay 4, los 4 mejores equipos, y ellos ya están calificados al Mundial, por lo tanto simplemente pelearán por el título, pero ya en este instante están metidos en el objetivo principal. Vale muchísimo la pena fijarnos en esto que ya te mencionaba previamente, y es que lo he hecho por la selección Sub-17 habla no de un cambio estructural de la Federación Mexicana de Fútbol, ni de la Comisión de Selecciones, ni nada de esto. Habla básicamente de la idea que traen los jugadores de 16 años, de 17 años, de cambiar estructuralmente, de que pueden dejar de lado lo que está viviendo como tal la Federación para convertirse en un equipo que sí pueda pelear por un título, que sí pueda pelear por un mundial y que a final de cuentas represente a nuestro país. Insisto, esto no tiene tanto que ver con la directiva, con la nueva directiva, con los que están llegando, con los que ya se fueron. No, tiene que ver con la actitud de los jugadores mexicanos, y habrá que ver qué tal resuelven el final de este torneo y qué tal les va para pasar la mitad del año en el Mundial de Perú. Esto que te voy a contar ya había pasado, sin embargo, no es un déjà vu. No te estoy volviendo a contar la noticia de hace, pues, ¿qué será? 6 semanas, 7 semanas, no. Lo que pasa es que Tecatito Corona había tenido una recaída y hoy por hoy vuelve a los entrenamientos. Eso sí, quizá por ahí está la primera diferencia fundamental, y es que esta vez lo hace al parecer al 100% con el resto de sus compañeros. La vez pasada había empezado a trotar, a correr ahí cerca de ellos, pero no estaba al 100%. Ahora sí, parece que hará todo con el resto de los jugadores y por lo tanto podría estar volviendo a la cancha muy pronto. Hoy a través de redes sociales compartían fotos de él entrenando, pero también compartían un video en el que podíamos verlo volver con esta clásica fila india que se acostumbra en el fútbol, y donde, bueno, pues sus compañeros le dieron la bienvenida a base de zapes, a base de patadas y de balonazos, cosa que, bueno, pues es algo muy normal en este deporte y que a final de cuentas tiene ahí cierto saborcito que sigue dejando buenas sensaciones en los entrenamientos. De todas maneras, habrá que ver cómo fluye la cosa con el mexicano. Se esperaba por ahí, o se encendieron las alarmas, porque se decía que quizá tenía que salir otras 2 semanas, pero no, el jugador está de vuelta y el Sevilla podría contar con él a partir de la siguiente semana. Yo no sé cómo a este Tecatito querían llevarlo al Mundial.
Y ya para terminar, vamos a hablar acerca del Chucky Lozano en la UEFA Champions League, en el torneo más importante de todo el planeta, en el torneo más grande a nivel de clubes. Bueno, pues ahí estuvo el Napoli enfrentándose al Frankfurt en un partido de octavos de final. Todavía falta la vuelta, pero arrancó de titular Chucky Lozano. Ya el Napoli nos compartía desde un poco antes de que se jugara el partido imágenes del Chucky en esta clásica escena del grande Fausto, donde decía: y aquí vamos otra vez, ¿no? Donde pues este meme lo hacían con Irving Lozano, luego sabríamos que iba de titular, luego lo veríamos jugar 78 minutos y luego, por si fuera poco, haría el mejor partido de UEFA Champions League. Asimismo lo acepta el mexicano, que al concluir el partido dice que este ha sido uno de sus mejores juegos en la competencia y que, bueno, pues se siente muy contento de lo realizado. Te cuento un poquito de cómo fue el partido para el jugador salido de Pachuca, porque básicamente en esta oportunidad hizo una asistencia para el gol de Osimhen, una asistencia espectacular, donde además de todo, a ver, sí, hoy hace una asistencia, pero pudo haber hecho 4 en total. 3 no acabaron en gol, pero él hizo su trabajo, él soltó el pase donde tenía que soltarlo, al final no se pudo, también falla una pelota clara, que por cierto va al poste y después se convierte en un penal que falla el Napoli. Ese también podría haber sido el gol. Todo esto terminó generando que el Chucky Lozano fuera nombrado el jugador del partido. Te digo, fue sacado al 78, por lo tanto, bueno, pues simplemente le quedó ver el final del juego desde la banca. Agradece mucho el premio y espera poder seguir siendo titular en los siguientes partidos. Vámonos ahora a hablar acerca de un tema específico que ha surgido el día de hoy, y es que el Napoli se ha autoimpuesto un tope salarial. Esto quiere decir que ellos solitos, la administración ha dicho: ¿sabes qué? No podemos pagar más allá de esto porque es para lo que nos alcanza. Sí, estamos pagando más en este instante, sí, estamos peleando por el Scudetto, pero sí, soy Aurelio Di Laurentiis y adivinen qué, no me importa nada de eso porque soy el dueño de este equipo. Por lo tanto, se puso este límite salarial y ahora renovará poco a poco a los jugadores con este nuevo límite. Por lo tanto, al parecer vimos ya o estamos viendo ya los últimos partidos del Chucky Lozano con la camiseta del conjunto italiano, ya que aunque Aurelio Di Laurentiis se enoje, bueno, pues el jugador no quiere ganar menos dinero de lo que gana en este momento. Me parece completamente normal, está en el tope de su carrera o va a estar en 1 o 2 años en el tope de su carrera y no tendría por qué ganar menos dinero de lo que hace en este momento, cuando en realidad su nivel de juego lo demuestra hoy en la UEFA Champions League, está siendo bastante bueno. Así que tendrá que llegar la renovación, en la renovación le propondrán de manera oficial menos salario y él terminará rechazando esta oferta para irse a algún otro equipo que sí esté dispuesto a pagar por él. Y hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que hayas disfrutado mucho este video, no es que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información y, si no me equivoco, el jueves nos vemos ya con la quiniela para que sigas participando por la playera de tu equipo favorito. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos mañana con mucho más. Hasta entonces.